Hey tú, sí tú, el que está a punto de ver ese video. Antes de que vayas a ver este capítulo, tienes que traer obligatoriamente tu paño de lágrimas, porque en serio, este capítulo pega duro. Tal vez igual que Mike Tyson. Y no solamente por lo que pasa en este título de video, sino que Gega Kutami manipula nuestras emociones. Ahora bien, ¿qué ha pasado en este capítulo y por qué toda la gente se ha alarmado? Y no estoy bromeando. Yo sigo a varias cuentas de Jujutsu Kaisen y no me paraba de sonar el teléfono con cada nueva publicación. Y es que en este capítulo sucederá una de las cosas más lamentables que nadie de nosotros estábamos esperando. Y dejémonos de rodeos, Satoru Gojo muere en este capítulo. Pero cabe la pequeña posibilidad de que se salve. Y te lo explicaré a lo largo de este video. Además, analizaremos cómo es que murió, porque esa es la verdadera polémica. Y ojo, no solamente hablo yo, varios otros creadores de contenido han empezado a hablar de esto en Twitter. Y es que ciertamente te deja con un mal sabor de boca esta batalla. ¿Cómo es posible de que en tan solo un episodio pase de Satoru Gojo estar por encima de Sukuna, literalmente viéndolo por encima del hombro? Sukuna totalmente lastimado y demacrado, mientras Satoru Gojo está completamente sano, recuperándose y además burlándose de Sukuna. Al instante siguiente, morir de manera brutal y con una explicación que deja bastante que desear. ¿Cómo se puede explicar que de un momento a otro alguien que parecía tener todo ganado muera? Pues lo mejor sería que Gega Kutami nos explique en este capítulo, así que comencemos de una vez. Pero antes, si eres alguna de las personas que estuvo durante el directo donde leímos el manga, déjame aquí en los comentarios y te daré un corazón. Y bueno, ya se saben lo demás, si son nuevos no olviden suscribirse, compartir el video, dejar su like y también seguirme en Twitter donde hablo sobre estas cosas mucho antes. Allá también comparto los spoilers y las traducciones. Dicho todo esto, no digan que no se los advertí, tengan sus pañuelos para llorar al lado. Antes de comenzar, también debo avisarles de que voy a usar un nuevo formato, en el cual mostraré mi cara mientras narro el capítulo. Esto será únicamente para los spoilers, para las reviews volveré a editar el video con más tranquilidad y ya sin mostrar mi cara. Quiero ver cómo funciona esto, porque ya sabrán lo más atentos al canal de que reaccionamos a los capítulos en directo, y algunos ya me han visto. Pero no se preocupen porque a lo largo de este video también haré pausas para explicar en edición qué es lo que pasó en ese momento dado, ya que puede ser complejo ciertas explicaciones. Realmente yo dije, yo me iba a echar a dormir, ¿eh? Yo no iba a hacer video, o sea, iba a hacer video en la mañana. Dije, total, yo qué sé, en este capítulo aparecerán todos los hechiceros, se abrazarán, dirán, bien hecho Satoru Gojo, lo has conseguido, yo qué sé, ¿no? Y me llega un mensaje por Instagram diciéndome, ¿se lo puedo mostrar acá? De un fan que me dice acá. Acá dice, amigo Gantic, murió Gojo. Y me pasa esto. Y me pasa esto, chat. Y yo, no, no puede ser. Yo justo estaba leyendo los spoilers, no había llegado a ese momento. Amigo, necesito llorar. Son las 3 y 27 am acá en Chile. Estoy igual. No me lo creo, es que ha muerto Gojo. ¿En qué momento? Vamos a leer el capítulo porque, a ver, yo estaba viendo las páginas pasando, yo qué sé, sin mucho interés. Había cierta alarma porque el capítulo había comenzado con Satoru Gojo y su pasado y yo qué sé. Pero luego yo di, en un momento actualizo Twitter y me rebota en la cara esto. Y luego esto, qué mamada. Loco, la muerte de Gojo ha sido brutal. Ha sido brutal. Ha muerto, era. Gojo Satoru ha literalmente muerto como Power. Ha muerto como Power. ¿Están viendo esto? O sea, es, le hicieron como a Power, loco. Le destruyeron el torso. Es brutal, eh. Eso pega duro. De como el meme de... ¿Dónde está? ¿Dónde está ese meme? Chica, es como este meme. No. Wait. Estoy así. Es que estoy así, ¿eh? Estoy literalmente así. Hermano, ¿en qué momento? Vamos a leer, ¿ok? Che, vamos a leer a saluditos a las 300, casi 400 personas que están por acá. El capítulo de inicio a final. Así súper veloz para entender el contexto. Porque ahora viene una problemática. ¿Cómo tú como autora, tú Gege Akutami, vas a argumentar que literalmente el personaje más poderoso del manga, desde el inicio sale como el más poderoso, ha muerto? O sea, explícamelo, ¿no? Vamos a soltar teorías, ¿ok? Mi teoría, se le fundió el cerebro y apareció Kenjaku o Sukuna le hizo ¡pam! Porque ya tenía el cerebro fundido y lo mató. Como tenía el cerebro fundido, su infinito se dañó y lo mató, creo yo. No me he leído el capítulo final. Yo con un yuta en la mochila, literalmente. Literalmente, yo con yuta en la mochila.
El capítulo comienza con Geto, seguro Geto, diciéndole yo a Gojo, o sea, saludándolo, ¿no? Quien parece estupefacto. Gojo dice, esto es horrible. Geto hace pucheros y dice que Gojo está siendo grosero. Si me ven mirando para allá, porque ya está la traducción, ¿ok? Ok, consejo, muchachos. Si un capítulo del manga que sea comienza con el protagonista o el personaje teniendo un flashback, mala señal, muy mala señal. Si comienza teniendo un flashback, es muy mala señal, ¿ok? Gojo dice que les dijo a sus alumnos que cuando mueres estás solo, así que espera que esto sea solo una imaginación. Geto pregunta, ¿a quién le importa? Gojo responde, es importante, sobre mi padre. Pero luego le deja el tema diciéndole que se lo dejó a Choco para que se encargara, así que está bien. Supongo que acá están hablando del pequeño Megumin. No, esto no es de Megumin, ¿no? Geto pregunta, ¿cómo estuvo el rey de las maldiciones? Gojo responde que Sukuna era muy fuerte, que ni siquiera hizo todo lo posible. Gojo dice que no está seguro de poder ganar, incluso si Sukuna no tuviera el sete de Megumin. Geto se sorprende que Sukuna haya hecho que Gojo entre todas las personas admita que... Esto no es un flashback, esto es una conversación entre Suguru Geto y Satoru Gojo después de muerto. O sea, desde el capítulo, desde el inicio te dicen que ya murió. A Gojo lo mataron a balazos, No se burlen. Entonces no es un flashback, es que está hablando, está en el cielo. Está hablando con su amigo. La primera conversación es diciendo que ha dejado a Megumin y de que va a encontrarse con su padre, ¿no? Y que no le importa lo que viene ahora. Y acá le dice de que incluso enfrentarse contra Gojo, contra Sukuna, ha resultado más complicado de lo que él esperaba. Y más aún porque tenía el cuerpo de Megumin, ¿no? Sorprendiendo incluso a Suguru Geto de que haya admitido que Sukuna fue un rival poderoso. Gojo dice que lo dio todo. Su cuerpo entrenando, las técnicas que aprendió, el talento que utilizó, inspiración y poderes explosivos. Dice que quería que llegaran a Sukuna y espera que lleguen a él. Gojo dice que fue divertido. No. Esto no fue, esta es la despedida, loco. Se está despidiendo, está admitiendo que Sukuna fue un rival muy poderoso y se está despidiendo. Gojo dice que siente pena por Sukuna porque no lo dio todo. Geto le dice que eso es lo que le hizo sentir celoso, pero si Gojo está satisfecho con ello, entonces está bien. Gojo dice que habría estado satisfecho si Geto también estuviera allí para darle una palmada en la espalda para motivarlo. Ok, en este momento, por las traducciones así súper espontáneas, se da a entender de que Gojo no utilizó todo su poder contra Sukuna y eso lo hace sentir culpable, que posiblemente pudo haber dado más. Y también admite de que seguramente con la presencia de Suguru Geto, él habría tenido más voluntad y más fuerza para enfrentarlo. De hecho, acá hay un... Me acabo de dar cuenta. Hay una escena donde está Suguru Geto junto a los otros alumnos. Eso es lo que todos queríamos, ¿no? El qué hubiera pasado si Suguru Geto se quedaba como profesor en la Academia Jujutsu, ¿no? Pero bueno, se quedará en un qué hubiera pasado. Pero detalle lindo de que Gege lo haya incluido en este capítulo. Detalle muy lindo. Nanami dice que una vez habló con Geto sobre dejarlo todo el trabajo a Gojo, porque Gojo no consideraba el Jujutsu como algo que vivir o proteger. Más bien, Nanami dice que Gojo es un pervertido porque usó una hechicería para satisfacerse a sí mismo. ¿Qué? Solo decir que esta es una mala traducción. En verdad se refiere a complacerse con usar la magia para su propio beneficio. O sea, que no le interesaban las misiones, no le interesaba luchar por otras personas, etc. Todo lo que hacía era porque quería divertirse y por intereses personales. De eso habla este diálogo, aunque se puede confundir porque la traducción no es la mejor. Gojo dice que se alegra de que lo que lo mató no fue el tiempo ni la enfermedad, sino alguien más fuerte que él. ¡No! Nanami interviene para decir que es asqueroso escuchar todo eso de Gojo porque suena como un general samurái. ¡Lo admitió! ¡Sukuna es más poderoso que Gojo! ¡Los Sukuna lovers tuvieron razón todo este tiempo! Para los que no entienden, contexto veloz. El capítulo comienza con un, entre comillas, flashback, pero que en verdad es Gojo encontrándose con las almas de sus compañeros muertos. Tenemos acá a Nanami, a Suguru Geto, de que posiblemente si Suguru Geto hubiera estado presente, él hubiera tenido más valor y más fuerza para ganar. Y un montón de cosas más. Acá Nanami le dice que se siente molesto porque él tenga que admitir que hay alguien más poderoso. Aiwara agrega que es algo que todos notaron, pero no dijeron en voz alta. Nanami dice que no justificaron los últimos momentos de Gojo, pero que sentiría simpatía por él. Gojo agradece a Nanami por eso. Se acerca, chat, se acerca el momento, Se acerca el momento de la patateada.
Cuando Gojo pregunta cómo le fue a Nanami sus últimos momentos, Nanami responde que una vez le había preguntado a Mei-san sobre ella, sobre eso, y ella le había sugerido: muévete hacia el norte si buscas un nuevo lado de ti mismo, o muévete hacia el sur si quieres seguir siendo quien eres. Nanami dice que eligió el sur sin ninguna duda. Sus últimos momentos no fueron tan malos gracias a Iwara también. O sea, en sus últimos momentos recordó a Iwara. Lo podemos... Bueno, no sé si ahorita lo vamos a ver porque no tengo la página. A ver, seguimos. Ok, viene el momento, creo acá. Se despide del director. Se despide de Suguru Geto. Se despide de Iwara. Se despide de Riko, creo que era, ¿no? Ella no me acuerdo quién era. Y llegó. Se despidió. Y llegó. Se despidió. Y el mítico panel. Yo siento que se despide de nosotros también. Yo también lo siento. Desde que salió Iwara ya sabíamos. Es que sí. Iwara es... Es como, ¿sabes? Como la muerte. Aparece y ya te dice, este la va a patatear. Se viene Itadori super ultra mega instinto. ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor, gente? Que a Itadori le han matado ya dos profesores. Nanami le ha matado a Gojo. Le han matado... Matado a Nobara. Le han poseído a Megumin. Le han matado a Junpei al inicio de la historia. ¿A quién no le han matado? Le mataron a su mamá. Bueno, su mamá se murió, pero tipo... O sea... ¿Cómo decirlo, no? Kenjaku se apoderó, lo engañó, yo qué sé. O sea, el Itadori lo ha perdido todo. No hay cosa que Itadori no haya perdido a este punto del manga. Y el tipo no ha tenido un power up. Yo creo que si en este punto de la historia le meten así un power up por el a Itadori, yo qué sé, Itadori, ahora tú puedes soltar agujeros negros. Yo no me quejo. El tipo necesita un power up. De vuelta a la realidad. Vemos a Sukuna explicando la adaptación de Mahoraga. Acá está lo que dijo alguien, ¿no? Vamos a leerlo. Una vez que Mahoraga recibió un ataque, se adaptará gradualmente a él con el tiempo. Y cuanto más ataques sea necesario, más rápido se adaptará. Ok, que Mahoraga fuera un modelo a seguir que atravesara el infinito de Gojo. Mahoraga fue el primero en adaptarse al infinito de Gojo. Estaba cambiando el tiempo de recarga para que neutralizara el infinito. Y cuando Mahoraga disparó el corte, no fue lo mismo que Sukuna. Expandió el objetivo, no solo Gojo, sino el espacio, el mundo mismo, y lo cortó. ¿Qué? En este momento deben estar sorprendidos y sin entender qué pasó, qué acaba de suceder. Pues bueno, se los explico, porque la traducción que se hizo de manera apresurada no deja entrever el significado verdadero de esta, entre comillas, técnica. El diálogo de Sukuna es el siguiente: cuando Mahoraga se adaptó por primera vez a tu inviolabilidad para negar y anularla, alteró la naturaleza de su energía maldita, pero eso no es algo que se pueda hacer, entonces esperé, hasta que surgió una adaptación que funciona para mí. La segunda adaptación era exactamente lo que quería, eso no fue proyectar ataques cortantes como lo hago yo, fue una ampliación del objetivo de la técnica. El objetivo de la técnica no era Gojo Satoru, sino que se expandió al espacio, existencia, el mundo mismo. Y córtalo. Así es, tal y como lo han leído, el diálogo completo en una traducción, entre comillas, profesional es todavía peor que la traducción hecha por fans, porque se nos da a entender que Sukuna, sin broma alguna, cortó el universo. ¿Qué mamada? Aunque verdad este mérito sería de Mahoraga. ¿Y qué repercusión tuvo esto y por qué? Bueno, todavía no lo sabemos a detalle, pero yo podría teorizar lo siguiente. Esta acción me suena mucho a la acción que hizo Freezer cuando peleó con Vegeta. Vegeta le dio una paliza de su vida y entonces Freezer, como no sabía cómo destruirlo, hizo que el planeta volara en pedazos para así terminar matando a Vegeta. Creo que esto es algo similar. Como no puede cortar a Gojo, ¿qué decide hacer? Cortar todo el universo, incluso el infinito del universo. Por lo tanto, independientemente de si Gojo Satoru quiere o no, esto sobrepasa el límite que él tiene, terminando por cortarlo. Ahora bien, ¿cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué Sukuna no se cortó a sí mismo? ¿O cortó a alguien más si literalmente atravesó todo el universo? Pues no lo sabemos. La siguiente cortina de la que se ha estado hablando bastante es el Black Attack. Aunque así es como yo lo llamo, no es un nombre oficial y es una técnica que Sukuna utiliza en el capítulo 115, con la cual mata instantáneamente a Hoku. Y más adelante no se explica qué función tiene esta técnica, simplemente se dice que es letal. Esto también da sentido a otro diálogo de Gojo, donde admite que Sukuna no utilizó todas sus técnicas y que de hecho fue superior a él. Y es que viéndolo desde este aspecto, en verdad le faltó utilizar una de sus técnicas. Pero bueno, espero haberle dejado bastante más en claro cómo funcionó este ataque desesperado de Sukuna. Ahora bien, podríamos debatir cómo es posible que Mahoraga hiciera esto, si acaso lo vimos ser destruido unos capítulos pasados. Hay distintas posturas, una de ellas y la más sonada es que tan solo una incongruencia, que Gege no se dio cuenta de esto.
Otro dice que Mahoraga antes de morir ya planeó toda esta técnica, o sea que la dejó procesando, para que en el momento oportuno Sukuna la aperturara y así terminar con esta batalla. Lo cual no estoy seguro que termine rompiendo la lógica de Mahoraga, pero claramente es algo anticlimático. Literalmente Gojo Satō tenía la batalla en sus manos y de la nada se le escapó. No tuvo otra batalla, no tuvo más revanchas, no hubo ni siquiera estrategia. Simplemente un corte abrupto y definitivo, que fue suficiente para matarlo. Una muerte para nada digna de Gojo Satoru, el hechicero más fuerte de la historia de la humanidad. Gato Facha, ¿dónde tiene sentido? ¿En qué aspecto Mahoraga podría cortar el universo? Porque acá te dicen que cortó, o sea, literalmente hay un panel donde corta el fucking espacio. Partió el espacio en dos. A ver, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Porque este no es el final. Ah, y bueno, también se nos muestra de que los siguientes en pelear van a ser Yuta y Maki, por lo que podemos ver acá. Yuta y Maki van a ser los siguientes en pelear, no sé si a la vez, o si primero Yuta y luego Maki, o como sea, pero ellos se van a avanzar ahorita mismo. Y Yuta está apretándose los dientes porque se quieren navajear a Sukuna. Esto es criminal. Esto es criminal. Le copió a Fujimoto explotándole el torso, ¿no? Ah, murió como Touji, ¿no? Ahí está alguno diciendo, sí, murió como Touji. Solamente que con este tipo se pasaron un poco, ¿no? O sea, ya no es que le quitaron un pulmón, sino le quitaron los dos pulmones y de paso todos los intestinos. ¡Pa! Sukuna, buen trabajo, Gojo Satoru. Nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Esto ha sido esto, chat. Espérate. Ha sido este momento. Y se ve como, yo, Sukuna, te proclamo como el más fuerte de todos. Ha sido eso. Y ahí ese ha sido Gojo Satoru implosionando, pa, como una bolita. Mientras Sukuna dice, no me decepciones, el narrador explica que sin ningún momento de sentir pena por la muerte de Gojo, el que entró es el dios del trueno, Hajime Kachimo. Esto no tiene sentido, ¿eh? Ahorita mismo Sukuna está súper confiado. Pero literalmente te han partido la cara. Tienes ese cerebro quemado que no puedes usar la técnica inversa. Tienes tu dominio de expansión destruido. No lo puedes usar. Pero Sukuna sigue igual de confiado. O sea, en estos momentos yo creo que cualquiera que llegue se lo puede matar. No puede usar la técnica inversa porque tiene el cerebro quemado. No podría usar su replicario maldito porque lo destruyó Gojo. Y tiene poca energía, o sea, pero... Lo siguiente, lo que dijo alguien, súper importante lo que dijo alguien, súper importante lo que dijo alguien en el chat, que es esto. Sukuna no destruyó la cabeza de Gojo. Importante, Sukuna, vuelvo a repetirlo, Sukuna no destruyó la cabeza de Gojo. Y por ahí está Kenjaku. Muy importante, ¿ok? Eso es vital porque... Está el más fuerte tirado en el suelo y hay un tipo suelto que puede cambiarse de cuerpo, que es Kenjaku. Reemplaza alguna de las cuatro técnicas que tiene y la usa para su bien. Imaginen a Kenjaku con el infinito de Gojo, con púrpura y con su expansión de dominio. Bueno, su expansión de dominio creo que no. Pero, o sea, Kenjaku con púrpura, yo me muero, ¿eh? Entiendo, ¿no? Entiendo el hecho. Incluso yo te compro la idea de que se adaptó al infinito. No se sabe cómo, pero se adaptó. Pero el hecho de que haya partido el espacio para matar a Gojo es que es muy sacado de... Parece que al final fue al mismo tiempo y sí le hizo el corte antes de desaparecer. Ah, podría ser que hizo el corte antes de desaparecer y tipo se quedó en el aire, ¿no? Algo así. Y de alguna manera cuando ya se adaptó después de muerto, no sé cómo, Ya lo partió, ¿no? Teoría, si Mahoraga se adapta al infinito, puede técnicamente cortar el universo porque el universo es infinito. Por lo que se está entendiendo mal la explicación. Detallazo, ¿eh? Lo voy a guardar esto para el video. Miren lo que dice, ¿ah? Bueno, ya sé que es imposible, pero Yuki aún se movía cuando estaba a la mitad también. Es verdad. Es verdad, los que han visto la pelea de Yuki versus... Voy a leer este comentario antes que se desaparezca, ¿ok? ¿Qué me dice por acá? Teoría, Megumin intenta recuperar su cuerpo y le sale un testículo torsión a Sukuna y lo mata. Buen directo, gracias Kak Eli. Gracias por los 50 pesazos. A ver,
¿Ustedes creen que esto vaya a pasar? Es posible, porque Gojo es más fuerte que Yuki, así que podría seguir moviéndose. Pero volvemos a lo mismo, esta mirada no tiene mucha pinta de que siga vivo, ¿eh? No me acuerdo haber sentido una presión en el pecho igual desde la muerte de Jiraiya en Naruto. Ahora bien, gente, voy a abarcar un último punto que no he mencionado muy bien en este video. Primero, ¿qué va a pasar con Gojo? Bueno, existe la pequeña posibilidad de que efectivamente no haya muerto, porque en ningún momento durante toda la pelea se nos muestra que su cabeza sea destrozada. De hecho, Sukuna lo deja de un lado sin interesarle. Así que mientras su cabeza no sea destruida, puede usar su técnica inversa para volver a la vida en éxtasis, como lo hizo contra Toji Fushiguro, aunque la veo bastante complicada porque está dividido en dos partes. ¿Cómo es posible que se cure de eso? Lo siguiente que muchos discuten es que Choco llegue, pero debo informarles de que la distancia entre Choco y Sukuna junto a Gojo está bastante alejada. Kashima ha llegado gracias a su gran velocidad. Otros dicen que Kashima va a ser descarnada mientras los demás se acercan para curar a Gojo. Y debo recordarles que a Kashima le da igual Gojo. De hecho, no quería que se metan en su pelea y que este termine muriendo de una vez para que él siga combatiendo. Aun si los otros se lo pedían, estoy seguro que se hubiera negado a apoyarlos y los hubiera mandado a que se larguen. Lo que verdaderamente me preocupa es que su cráneo sigue ahí y está intacto, por lo cual hay un sujeto por ahí afuera vestido de un traje que tiene la capacidad de robar técnicas malditas. Así es, Kenjaku. Y mientras el cráneo de Satoru Gojo siga intacto, él puede apoderarse de su técnica maldita. Y no solo eso, si todo sale bien, podría incluso robarle el cuerpo para tener los 6 ojos. En serio, que hay un gran peligro para deshacerse del cuerpo de Satoru Gojo. Aunque debo decir algo, no creo que esté muerto directamente. En todo caso, estaría agonizando, porque otro personaje mucho más débil que Satoru Gojo, que es Yuki, en su batalla contra Kenjaku siguió viva pese a haberse dividida a la mitad. Así que lo más seguro es que Satoru Gojo siga ahí, pero moribundo. A saber qué pasará con él, si conseguirá recuperarse de esto o morirá, o alguien irá a ayudarlo. Como siempre, déjame aquí en los comentarios cuál es tu opinión, tus teorías. Además, no olvides seguirme en Twitter, donde comparto cosas sobre el manga, los leaks, etc. Espero les haya gustado este video. Si es así, dejen su like, suscríbanse, y eso es todo por ahora. Adiós.